Marley presentó a su hijo Mirko en televisión griega. Susana Jiménez le cambió los pañales. Helada Noticias. El conductor Marley presentó en televisión a su hijo Mirko, que fue concebido con un vientre subrogado, y eligió para tal fin al programa de Susana Jiménez, la madrina del bebé. El animador de múltiples programas de viajes y música recordó los primeros minutos de vida de su primogénito. Hace 25 años que quería ser padre. Investigué, pero no era el momento. Estaba con mucho trabajo. Primero tratamos con una mujer estadounidense, pero no prendió ningún embrión. Un día me llama el médico y me dice hay embarazo. Me quedé congelado en el medio de la calle, detalló. Uno de los momentos más conmovedores, en el que Marley abrió su corazón, fue cuando le informaron que su bebé vendría antes de lo previsto. Me agarró como un shock porque todavía no había viajado nadie de mi familia. Estaba solo. ¿Cómo hago con el bebé? Me preguntaba. El departamento me lo iban a dar en 5 días, estaba en un hotel, no tenía pañales ni nada. Llamé a mi mamá y me agarró un ataque de llanto por el miedo. Me quedé sentado en un pasillo largo que no había nadie. Pero el gran momento de la noche se dio cuando Susana Jiménez tuvo que cambiarle el pañal a Mirko. También Marley describió el encuentro que mantuvo con el Papa Francisco. Le conté al Papa que iba a ser padre soltero y me dijo no importa, lo que importa es el amor que vos le vas a dar y el que te va a dar él, aseveró. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.